información, ya le cuento, mientras, pero no ha tenido mayores... Mientras le carga, ya me da el dato. Ya se la cuento. Vale. Ya se la cuento. El presidente del sindicato de Ecopetrol es don César Eduardo Loza, el hombre que hace estas advertencias. Señor Loza, buenos días. Néstor, buenos días. Un saludo muy cordial para su mesa de trabajo y los oyentes. Gracias. ¿Qué cifras tienen ustedes sobre caída de la inversión en el mundo del petróleo y del gas de Ecopetrol, señor Loza? Néstor, nosotros estamos hablando con datos y hechos concretos. La tendencia de la desinversión se observa con la salida de operación de 39 equipos, 23 taladros y 16 equipos de mantenimiento de subsuelo. Y además, la información que hemos tenido, que en el segmento de exploración y producción van a bajar sustancialmente el 45% de CAPEX, al pasar de 4.500 millones de dólares a 2.500, y por supuesto, eso va a afectar todas las operaciones onshore. Es cierto, Ecopetrol va a hacer inversiones costa afuera, pero necesitamos garantizar las cargas de las refinerías, del suministro de combustibles para el país, y estamos dando esos datos con la información que tenemos desde la organización sindical. Sí. Señor Loza, y si ustedes están tan preocupados y les parece que la situación sobre la exploración de petróleo es tan grave, ¿por qué apoyaron al presidente Petro el año pasado en la campaña electoral? Bueno, nosotros apoyamos efectivamente al presidente Petro. Tenemos coincidencias en varias líneas políticas de su gobierno, como la política de paz total, estamos de acuerdo, la reforma laboral, la reforma de corte social, pero por supuesto que donde tengamos que marcar diferencia la marcamos, Néstor, porque el movimiento sindical no puede perder su autonomía. Este es un tema de sentido común, es el mayor activo que tenemos los colombianos. Ecopetrol el año pasado le aportó al país 18.724 millones de dólares por efecto de exportaciones. De mantener esta tendencia de desinversión, pues por supuesto que va a tener un impacto negativo en el país. No, pero no me contestó, señor Loza, la pregunta. Yo sé que la situación del petróleo es grave, pero ¿qué le sorprende? Es decir, ustedes apoyaron a Petro y un año y dos meses después dicen se va a acabar la industria del petróleo, como si esto fuera una sorpresa para ustedes o para el país. Néstor, nosotros estamos advirtiendo un tema sensible para el país y en el que tenemos diferencias. Por eso les solicitamos al presidente de Ecopetrol, a la junta directiva, pero principalmente a las dos vicepresidencias, del ASPIN y la vicepresidencia ejecutiva, que vienen además desde el año 2019 asumiendo estas responsabilidades. Es decir, el sindicato no pierde su autonomía independientemente que hayamos apoyado al gobierno. Esto es como las relaciones de pareja, las diferencias se tienen y hay que manifestarlas. Pero señor Loza, ¿ustedes siguen montados en el tema de llevar a Ecopetrol hacia nuevos negocios de energía o no? En campaña la USO dijo que tocaba hacer esa transición energética. Mire, es que para hacer la transición energética se requieren tres cosas. Se requiere voluntad política de los actores y toda la sociedad en Colombia está de acuerdo en que hay que hacer transición energética. Dos, se requieren las fuentes de energía que las tenemos. Y tres, se requieren los recursos que son cuantiosos. Nosotros desde la USO consideramos que la transición energética la debe liderar Ecopetrol, pero los recursos deben salir de la misma industria del petróleo y el gas. Es más, consideramos que sin firmar incluso nuevos contratos, podemos llegar al millón de barriles mejorando el factor de recobro, haciendo inversiones, trayendo tecnología, haciendo los proyectos que hoy están cancelando, y de ahí deben salir los recursos para la transición. En eso estamos de acuerdo con el gobierno, hay que hacer la transición, pero tiene que ser una transición sostenida, una transición responsable, no una transición romántica. Señor Loza, usted habla de tener sentido común, pero todas estas advertencias se las hicieron hace un año. ¿Por qué el sentido común no predominó en ese momento? Es como si yo me quisiera comprar una casa en un lugar donde sé que va a caer un meteorito y termino comprando la casa. Vea, casualmente, coincidencialmente, en estos momentos estoy aquí en la sexta cumbre de petróleo y gas y acabo de escuchar, antes de dar esta entrevista, acabo de escuchar al ministro de Minas manifestando que el gobierno está alineado con mantener la exploración y producción, mejorar el factor de recobro. Entonces necesitamos que ese tema en la práctica se consolide y que se hagan las modificaciones, las reconsideraciones a esta situación que hemos denunciado relacionada con la desinversión en el segmento de exploración y producción. Sí, ¿cuántos empleos están en riesgo, señor Loza, si efectivamente la producción de Ecopetrol al año 2026 cae a apenas 472 mil barriles diarios de crudo, como lo advierten ustedes en el comunicado de ayer? ¿Tienen ustedes estimativo? Sí, claro, por supuesto que lo primero que quiero advertir es que tiene un impacto en las exportaciones que dejaría de hacer el país, porque a duras penas tendríamos para cargar las dos refinerías, y en el empleo,
Por supuesto que podríamos estar hablando de la pérdida de 30.000 empleos aproximadamente. 30.000 empleos. Señor Loza, ¿de dónde saca usted las cifras? Porque oficialmente Ecopetrol está listada en los mercados. Néstor me preguntaba que cómo se mueve la acción. A esta hora está subiendo un poquitico, 0,28%, es decir, no se ha estremecido por este tema. Pero Ecopetrol, como está listada en bolsa, revela sus planes de inversión casi que finalizando el año, del próximo año. Y todavía ese plan de inversiones, con ese recorte que usted advierte, no ha sido publicado oficialmente. Vea, nosotros tenemos información fidedigna que nos han entregado personas al interior de Ecopetrol que nos permiten manifestar esto que hoy le estamos diciendo a la opinión pública. Le voy a colocar este ejemplo. Lo que Campetrol dice hoy en un comunicado oficial de la salida de 39 equipos no es una invención del sindicato. Le voy a referir este dato concreto. En la vicepresidencia regional central, que fue donde nació la industria del petróleo en Colombia, el presupuesto, el CAPEX, el capital de inversión, este año está en 180 millones de dólares en el año 2023. En el año 2024 vamos a estar en 70 millones de dólares, es decir, hay una reducción del 60%. Eso significa que no vamos a tener un solo equipo de perforación, y el que no busca no encuentra. Son datos concretos que se pueden verificar y la tendencia así lo muestra. Pero a nosotros, como sindicato, nos encantaría que se hiciera una declaración pública donde se le dijera al país que se van a mantener las inversiones en la industria del petróleo y especialmente en Ecopetrol, porque Ecopetrol produce 6 de cada 10 barriles que se dan en Colombia. Doctor Loza, ¿usted cree que el gobierno está marchitando a propósito las inversiones? Pues gobierno que controla al final Ecopetrol, a propósito las inversiones de Ecopetrol, no sé, pensando en alguna otra estrategia, en aumentar las importaciones de otro país, como por ejemplo Venezuela. Bueno, nosotros creemos que el gobierno, el presidente de Ecopetrol, la junta directiva y las dos vicepresidencias que vienen asumiendo el control del segmento de exploración y producción, le deben decir al país por qué estas desinversiones cuando el barril está 85-95. Esperamos que se corrija el rumbo. Recientemente Estados Unidos y Venezuela, la semana pasada nomás, están buscando acuerdos para ver cómo reactivan la industria, y entonces eso no es coincidente con lo que está ocurriendo en nuestro país. El país requiere, independientemente si el gobierno es de izquierda, de centro o de derecha, mantener la explotación petrolera para garantizar el abastecimiento energético del país. Pero es que el presidente prometió otra cosa exactamente en campaña, y él dijo claramente que iba a desincentivar la exploración de petróleo y de gas. ¿Se clavaron ustedes mismos el cuchillo, señor Loza? Nosotros creemos que incluso manteniendo la decisión que tomó el gobierno de no hacer nuevos contratos, nosotros podemos subir al 1.000.000 de barriles, y estamos de acuerdo con la transición, estamos de acuerdo con el gobierno, pero es necesario que esos recursos salgan de alguna parte. Cualquier gobierno, ya sea Petro o cualquier gobierno de derecha, de izquierda, de centro, le plantea al país dos reformas tributarias para buscar los recursos que necesita la transición y va a ser totalmente impopular. ¿De dónde salen los recursos? De la misma industria del petróleo y del gas. Y en ese sentido es necesario que el gobierno precise y que mantenga una línea de mantener la explotación petrolera hoy y que mantenga la línea de garantizar el autoabastecimiento de hidrocarburos para el país. No se nos puede olvidar que 10 millones y medio de hogares en Colombia cocinan con gas. El 75% de la industria utiliza el gas que producimos en el país. Y el país necesita seguir garantizando esos recursos, independientemente de dónde es el gobierno. Esto es un tema de sentido común. Sí. ¿Ustedes en el gobierno no tienen una cuota, señor Loza? No entiendo, Néstor, la pregunta. Nosotros no tenemos cuota en el gobierno, yo no tengo ninguna cuota. ¿Cómo que no tienen cuota en el gobierno? El presidente, el ministro, el viceministro de Trabajo, ¿no era el presidente de la USO? El viceministro de Trabajo es presidente de la USO, es un compañero, es amigo, pero eso no tiene que ver una cosa con la otra. La postura del sindicato... No, sí tiene que ver, porque yo estoy de acuerdo con usted. El sindicato es autónomo, Néstor. Yo estoy de acuerdo con usted en que está en riesgo en la industria del petróleo, pero ustedes ayudaron a elegir al presidente que puso en riesgo la industria del petróleo. Un viceministro del gobierno era presidente de la USO, y ustedes ahora se quejan como si ustedes no tuvieran nada que ver en el rollo. Mira, Néstor, la política son como las relaciones de pareja. Cuando surgen diferencias hay que plantearlas, y las estamos planteando abiertamente de cara al país, porque somos defensores del empleo, del trabajo decente que genera la industria, somos defensores de la
de la importancia que tiene Ecopetrol para la economía del país, y esa postura no la vamos a hipotecar así el presidente de Colombia sea mi papá pasado mañana. Es buena su analogía de que esto es como el matrimonio, pero ustedes se casaron, esta es su pareja, y ustedes sabían antes del matrimonio cómo era la pareja. Sí, pero nosotros hoy no estamos dando un ataque al gobierno del presidente, estamos diciendo que es necesario que se reconsidere la decisión de desinvertir en Ecopetrol. Ahora, en Ecopetrol hay una junta directiva, en Ecopetrol hay un presidente, hay unas vicepresidencias que hace 4 años vienen asumiendo la responsabilidad de la exploración y producción de petróleo en Ecopetrol. Incluso vienen del anterior gobierno, entonces que le diga al país, porque este es un tema de interés nacional, este tema no se puede ideologizar. Vale, vale. Señor Loza, gracias por acompañarnos esta mañana, les deseo mucha suerte. Muchas gracias, Néstor. Buen día. Es el presidente de la USO, el sindicato de Ecopetrol, y las alertas.